Ripley. Y bien, hace fin de semana se conoció una noticia de que había sido despedido Rolando Navarro, presidente ejecutivo de OSINFOR, que es el organismo regulador vinculado al tema forestal y de fauna. El titular del periódico El Comercio, el sábado 16, decía que había probablemente presiones luego de liderar el mayor decomiso de madera ilegal que se había producido, esto en Iquitos. Estamos con José Luis Capela, director del programa forestal del SPDA. Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? El SPDA es el... Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, efectivamente. Bueno, esta es una buena, una mala noticia. ¿Qué se habría debido el despido de Rolando Navarro? Rolando Navarro era un buen funcionario, un mal funcionario. ¿Qué saben ustedes? Mira, Jaime, el tema de la noticia de la incautación en el operativo Amazonas del año pasado, se lamenta mucho que sea la primera noticia del año con relación a los bosques. Es decir, la fiscalización forestal, el datareado de OSINFOR, es encontrar aquellos embarques o aquellos, en realidad no embarques, sino aquellos títulos habilitantes, concesiones, permisos, autorizaciones, que están enviando madera de manera ilícita, irregular, que no están cumpliendo con la norma adecuada. El hecho de que se haya encontrado es un síntoma de que hay cosas por mejorar, pero el sector forestal viene desde hace varios años en un marco, en una mejora del marco tanto institucional como normativo, y de hecho nosotros habíamos, ahora te voy a dejar una publicación mencionado con relación al tema de fiscalización ambiental, que lo deseable era que se realizara un concurso público para que se llenara el vacío de la presidencia ejecutiva, que venía siendo encargada desde hace tres años, más de tres años, a Rolando Navarro. Eso lo dijimos en marzo del año pasado. Tampoco había en ese momento tribunal de OSINFOR, o sea, solamente había una instancia, no había doble instancia administrativa, lo cual hace que las denuncias no tuvieran una segundo nivel de análisis. Entonces, el hecho de que el Ejecutivo haya decidido encargar esto, nosotros lo vemos como una oportunidad para sacar un concurso público en un sector que tiene que ser fortalecido. Vamos a promover inversiones forestales sostenibles, de hecho eso está en un camino importante, tanto en bosque natural como en reforestación, también con todo el tema del cambio climático y los bosques, el carbono, pero necesitamos a la par atacar este problema, esta tara de corrupción y de tal ilegal que todavía nos acompaña. Es decir, estamos tratando de ser un sector... el sector forestal está tratando de vestirse, digamos, con pantalones largos, teniendo inversiones sostenibles, etcétera, pero todavía tenemos esto de la tala ilegal. Hay una corrupción muy grande que involucra a los gobiernos regionales, ¿no? A las, digamos, las direcciones forestales de los gobiernos regionales forman parte de las mafias de tala ilegal. Mira, porque autorizan, digamos, legalizan estas extracciones. Mira, Jaime, en el fondo de este problema del operativo Amazonas tenemos que analizar, más allá de la salida o no de un funcionario, qué es lo que está pasando con el aprovechamiento formal. Y efectivamente, lo que se puede evidenciar aquí es que a través de una figura denominada bosques locales, las autoridades del gobierno regional de Loreto principalmente han estado entregando áreas que hace muchos, ya varios meses, incluso años, se han denunciado que no están extrayendo madera legalmente. Es decir, hay una laxitud en el seguimiento de esto. Claro, ahora salta, ¿no?, el problema al momento de la fiscalización, al momento incluso de un embarque de madera para exportar. Entonces, creo que tenemos que completar... Eso se hizo de una manera tal que, según me dicen, han quebrado a la empresa naviera esta, que no tenía parte ni parte en el asunto, porque según ella, todos los embarques de madera eran legales, desde el punto de vista formal. Así, ¿no?, es. Y la han quebrado, es una cosa increíble. ¿Quién va a resarcir? El problema principal aquí es cómo un empresario puede comprar madera sabiendo exactamente que lo que está comprando es totalmente legal. Y ahí tenemos todavía mucho por hacer. No puede ser que guías de transporte forestal, planes de manejo aprobados, prácticamente sirvan solamente como papeles colocados sobre la mesa. Tenemos que generar esa institucionalidad, y OSINFOR es parte de ella, también está el SERFOR, están los gobiernos regionales, que permitan que
los inversionistas confíen en los documentos que le entregue el Estado, tanto los gobiernos regionales como el Estado nacional. Y creo que ese es el reto que ahora plantea la implementación de un concurso público para tener un presidente ejecutivo de Osinfor lo antes posible, porque estaba un poco descabezado. Han encargado al secretario general del lote la administración, la presidencia, y nosotros lo que estamos indicando es que se necesita un concurso público transparente. ¿Podría haber una presión de los taladores ilegales para haber retirado a Rolando Navarro, o más bien de los empresarios? ¿De quién? ¿Qué presiones puede haber habido? Hay una serie de conjeturas. Nosotros no podemos afirmar. Lo que sí, como te digo, nosotros desde el año pasado estábamos diciendo que el concurso público tenía que realizarse. Uh-huh. Es cierto que puede ser incómodo un funcionario que le enseña, es como el médico que te dice que estás totalmente enfermo o que te dice que tienes cosas por corregir. Y obviamente nadie quiere recibir malas noticias cuando el impulso que está dando el Estado y los empresarios es atender un sector forestal de avanzada. Pero lo que hay que dejar en concreto es que también hay una intención de la institucionalidad forestal de tomar las nuevas tendencias de administración pública. De hecho, Osinfor y Serfor son de los primeros que han estado en la línea de servir para poder tener procesos claros de contratación, han tenido muchos esfuerzos para eso. Entonces, así como exigimos que hubiera tribunal de Osinfor, y el año pasado felizmente completaron los dos miembros y hay una segunda instancia, ahora lo que hay que exigir es que esa presidencia ejecutiva sea concursada de manera transparente por PCM, la presidencia del Consejo de Ministros es el ente en el cual está adscrito Osinfor, y tener esa transparencia para escoger a la persona idónea y que esa persona dirija una institución que es clave para salir de esta tara de tal ilegal y corrupción. Ya nos ha ganado el tiempo, pero digamos, también es clave que las concesiones forestales, que son abarcan como 7, 8 millones de hectáreas, más o menos 7, sean concesiones forestales de verdad, funcionen bien, con capital, con respeto, en fin, a la sostenibilidad del ecosistema, y que impidan precisamente la tala legal, en lugar de que se conviertan en blanqueadores de la tala legal, ¿no? Sí. Entonces sí. Hay que, me imagino que hay que, digamos, revocar concesiones que no están funcionando. De hecho, los Osinfor ha caducado varias, pero es más preocupante qué pasa cuando quedan caducadas y queda el área libre para los taladores ilegales. Entonces, no es solamente que se caduquen, sino iniciar los procesos para que sean otorgadas a otros y eso no se y está que haciendo. Estos inviertan. Y eso ha quedado muy muy dejado de lado. Estaría eso, largo como para poder explicarlo. ¿Y eso está en manos de quién? ¿El gobierno? Eso está en manos de Serfor y los gobiernos regionales. Uf. En los gobiernos regionales, lamentablemente, hay un cuello de botella fuerte. Por sus capacidades, sería poco el tiempo para... Y por los taladores ilegales que están infiltrados ahí. Sí. No, pues, esto hay que resolverlo de otra forma. Si no, vamos a terminar depredando todo, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo, nos ha ganado pero en fin, ¿esto está a cargo de quién? De la presidencia del Consejo de Ministros, tiene que sacar el concurso público para que se dé el nuevo presidente ejecutivo de Osinfor y este implemente las acciones correspondientes de fiscalización del sector forestal. Bien, José Luis Capela, director del programa forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA. Muchas gracias. Gracias. Vamos, nosotros ya nos despedimos hasta el día de mañana. No se vayan, viene ahora Fernanda Cano con noticias a las 10. Buenas noches.